Señor Araújo, entre el ataque terrorista que ha habido en Bruselas, donde han muerto dos suecos, entre las declaraciones de nuestro gobierno de España, pues directamente blanqueando a Hamás y atacando a Israel, pues nos encontramos con un problema que ha tenido el presidente del gobierno, que ha sido esa famosa Pegasus, y sobre todo, señor Araújo, ha empezado directamente, pues que el juez del caso Pegasus ha citado a la exdirectora del CNI como investigada. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación hablamos. El juez que investiga el caso Pegasus ha citado a declarar como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, el miércoles 13 de diciembre, según un auto consultado por Europa Press. Como ha adelantado el diario.es, el juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha tomado esta decisión a raíz de la petición que hizo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, al querellarse por este caso. En el mismo auto, el juzgado ha citado a Aragonés para declarar como perjudicado el mismo miércoles 13 de diciembre. Así, el presidente de la Generalitat ha celebrado que el juez que investiga el caso Pegasus haya citado a declarar a la exdirectora del CNI en un apunte en la red social X recogido por Europa Press, donde ha afirmado que es un paso importante para esclarecer toda la verdad, además de añadir que quiere saber quién ordenó espiar al independentismo, ya que la vulneración de los derechos fundamentales y políticos no puede quedar impune. Pues, don Gabriel, cuéntenos usted, que es un experto, exactamente qué es esto de Pegasus, porque al final la gente nos ha enterado, nos hemos enterado que a Sánchez le robaron 4 tegas el gobierno de Marruecos, pero esto está afectando a muchísima más gente de la que creemos, ¿no? Sí, muchísima más gente. De hecho, bueno, yo particularmente vengo denunciando desde el 2021 este software Pegasus, que realmente está afectando a los españoles del año 2015, y a mí me tocó, como soy también perito experto en ciberseguridad, pues desencriptar. Yo tengo el Pegasus y he logrado desencriptar desde el punto de vista de poder analizarlo y ver cómo funciona. De hecho, fui convocado incluso en el Centro de Guerra Aérea del Ejército del Aire para explicar a los militares cómo funcionaba este software, este spyware, y es lamentable que en este caso tanto el CNI como la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Gobierno Vasco, los mozos de escuadra y estas instituciones del Estado hayan hecho uso de este software, que es completamente ilegal, es absolutamente ilegal su uso, porque no es un simple software de escucha telefónico, sino que es realmente un arma de ataque, de intervención total de los dispositivos, hasta el punto tal que no solamente se puede interceptar las escuchas, o sea, las llamadas telefónicas, sino también los mensajes SMS, los vídeos, las imágenes. Estamos ahora mismo poniendo todo lo que detecta el software, lo tiene usted en pantalla, amigos, es increíble, hasta una cámara de fotos te puede interceptar directamente, el señor Araújo, ¿no? Sí, la geolocalización también de la víctima, todos los sitios en los que ha estado, se puede además elaborar una alerta de tal forma que si la víctima se encuentra con otra persona que también tenga instalado el Pegasus, pues también salte esa alarma y que ya el operador esté pendiente de ello. Realmente, bueno, adquiere privilegios de administración hasta el punto de poder sacar todas las contraseñas, las wifis a las que se ha conectado. Por tanto, en el caso de presidente Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska, los tres se ha podido saber quién le hayan espiado las wifis de la Moncloa, del ministerio, en fin, todas con las sus contraseñas, también las de su propia casa, en fin, es realmente muy grave lo que ha pasado. Y en el específico caso de esta querella, que ya sí queda después de un periplo por diferentes instancias judiciales, vuelve al juzgado en donde primeramente se ha interpuesto, aquí es Paz Esteban, la antigua directora del CNI, quien tiene que dar explicaciones de por qué se ha utilizado este spyware, este software, para espiar, en este caso, a Pere Aragonés. Y también, lamentablemente, tenemos que saber que también se han espiado sus abogados. Y esto es realmente grave. Pero bueno, aparte de Pere Aragonés, también se ha espiado a gente del mundo de la empresa, también se ha espiado a gente del mundo de la comunicación. En definitiva, es que esto se ha utilizado de forma indiscriminada.
Es gravísimo, gravísimo. Incluso constan espionajes entre los propios cuerpos de seguridad, ¿no? Y esto se ha alquilado. Alguien ha alquilado esto, por ejemplo, el caso de Dimas Gimeno, o sea, del presidente del Corte Inglés. A los propios cuerpos de seguridad se le está espiando. Sí, sí. Pero, ha ocurrido. Claro, esto, el Pegasus lo utiliza también en CNI, ¿no? Sí, sí, en principio es. Y está espiando a los cuerpos de seguridad del Estado. Exactamente. De hecho, lamentablemente nos lo han relatado muchas veces los militares que han estado los CNI a poner unas sondas ahí en los cuarteles y han dicho, la sonda ponla de aquí para afuera, pero aquí adentro no, ¿no? ¿Es responsabilidad de Margarita Robles o de quién depende del CNI? El CNI, claro, efectivamente, depende del Ministerio de Defensa. Y bueno, hay tres, está el CICTO también, que es otro organismo. Hay varios organismos de inteligencia en España, ¿no? Pero bueno, el problema es, Jesús, que aquí parecería que Pegasus fue como un objeto en rebajas que lo ha adquirido todo Kiski y se ha utilizado para cosas que no están contempladas. Pero de hecho, incluso aunque fuera un caso de terrorismo, narcotráfico, tampoco se puede utilizar el Pegasus para una intervención de una parte de la institución, porque es completamente ilegal. Eso excede en mucho el contenido de la ley de enjuiciamiento criminal, que en su artículo 597, quiero recordar, únicamente delimita aquellos casos en los que se puede acudir a una intervención telefónica o de los medios telemáticos. Pero en absoluto es utilizar un arma como es esta, que es una injerencia absoluta, no solamente de la víctima, sino también de todo su entorno familiar y profesional. Señor Dalmau, lógicamente esto es una barbaridad. Sí, en principio, porque no cuenta con ninguna. Yo iba a hablar de la ley de enjuiciamiento criminal, creo que sí, que es el 597, pero es que tiene previa autorización judicial, o sea, repito, previa autorización judicial. Pero yo en el caso, por ejemplo, de Pere Aragonés, yo lo que no entiendo es qué hace Pere Aragonés cuando está pervirtiendo la legalidad directamente, pero evidentemente no tendríamos que investigarle directamente con Pegasus, sino a través de los juzgados pertinentes. Pero el problema del Pegasus no va solamente por ahí, sino porque no tenemos el verdadero control. Esteban, en este momento ya no es directora del CNI, pero yo con un poco de conocimiento de referente a estos temas por amigos que así me lo han comentado, el problema de Pegasus es que no sabemos quién está detrás de Pegasus. Ese es el verdadero problema. El problema de utilizar un arma estratégica como es Pegasus es que no sabemos dónde se vuelcan dónde esos datos. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que frente a una ilegalidad estamos oponiendo otra ilegalidad. Y luego el vuelco de esos datos no sabemos tampoco dónde está. Luego entonces lo que estamos haciendo aquí es una barbaridad en sí mismo, no, son tres barbaridades. Pero el problema que yo veo a Paz Esteban y a todo este gobierno es que son capaces de llegar a esto simplemente con salirse beneficiados. Señora Cabello, estamos ante un gran hermano que todo lo ve y todo lo vigila. Desgraciadamente la tecnología permite hacer estas cosas y la tentación de un gobierno, por ejemplo, que es el que tenemos ahora, que no está sometido a ningún tipo de moral, ningún tipo de cortapisa ética, pues hace que si está a su disposición, no dudo que lo va a usar. Es cierto que también le han espiado al señor Pedro Sánchez, o sea, es que sí. Nadie lo niega y todo el mundo lo sabe, pero claro, las decisiones que haya tomado bajo esa presión o ese chantaje son decisiones que atentan a la seguridad nacional, a España. Pero Aragonés utiliza lo que han hecho siempre los delincuentes y los terroristas, es utilizar el marco jurídico en su propio beneficio. A mí, tú no me puedes mirar nada, pero yo podría mirarlo todo, porque tengo entendido que también ellos han estado intentando por lo menos acceder a ello, porque todos juegan a lo mismo, a espiarse, a sacar partido y luego los españoles a pagar impuestos, a pagar las multas, a no salirse ni una coma de la declaración de la renta, mientras que todos los demás están jugando una partida donde las fichas somos nosotros. Señor Araujo. Sí, una última precisión, es que precisamente, bueno, completamente de acuerdo con lo que han compartido los invitados en el plató, y además que lamentablemente si se utilizan medios ilegales para esta cuestión, podría invalidarse todo lo que se ha hecho a nivel judicial con respecto al movimiento independentista, porque recordemos que cuando se utilizan estos medios sería agravante
agraviando gravemente el artículo 127 del Código Penal, y en este caso además las escuchas avaladas, las cinco que dice solamente, estamos hablando de más de mil, solamente cinco han sido avaladas por el Tribunal Supremo por el caso de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, pues podría haber incurrido en un delito gravísimo también el Tribunal Supremo avalando estas escuchas, porque como digo, exceden gravemente lo que contempla la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Pero señor Araujo, ya no solo que estemos oyendo a unos sediciosos, es que nos están oyendo a todos. Y lo que usted está diciendo, están oyendo a todos los españoles, están vulnerando todos nuestros derechos, pero ojo, que es que ni el CNI ni siquiera controla los datos finales de Pegasus. ¿Quién es la mano que mece la cuna de Pegasus? ¿Quién es el hermano mayor o el gran hermano que está teniendo todos esos datos y controla a todos los españoles de una forma infame? Eso está muy bien traído, porque evidentemente es un operador extranjero. Eso yo a través de rastreando las IPs y todo, de cuando he logrado, digamos, desencriptar Pegasus, me dio un servidor en Singapur, que recordemos no tiene acuerdo de extradición con España, y bueno, y lo grave también que Necio Group está participada por un fondo de riesgo en Luxemburgo, en la Unión Europea. O sea que también aquí la Unión Europea tiene mucho que decir. De hecho, ha elaborado un informe muy duro con respecto a Pegasus, y bueno, lamentablemente yo he constatado que tenían Pegasus dos periodistas, dos importantes periodistas aquí en España y también en Panamá, que me han contactado allí para detectarlo, y efectivamente en ese caso el expresidente Martinelli también bueno, infectaba a los terminales de sus rivales. ¿Qué dos periodistas bueno, te estaban infectados controlaban Pegasus? No lo podemos decir. Pero ¿estaban infectados o controlaban Pegasus? No, están infectados con Pegasus. Ah, que estaban infectados, porque ya sería el colmo que los periodistas controlaban Pegasus. No, controlaron no, porque como digo, esto siempre es por agentes extranjeros, gente del NCO Group, y el otro gran problema es que también vulnera evidentemente la ley de protección de datos, porque una copia de todos esos datos queda en manos extranjeras. Este es el gran problema, ¿no? Bueno, pero es que la ley de protección de datos sabemos que solo se le aplica al pobre empresario que comete un error, al que directamente utiliza esto para hacer chantaje, sabotaje, etcétera, no se le aplica, ¿no? Yo lo que espero es que esta querella y esta actividad judicial, que lamentablemente además todas las comisiones, todos los partidos políticos se han opuesto a iniciar las respectivas comisiones en el Congreso, pues por lo menos en sede judicial, que se le quiten las instituciones las ganas de utilizar no solamente Pegasus, sino Candiru, Predator y otros tantísimos malware que están por allí, lamentablemente espiando el teléfono de los españoles, ¿no? Pues don Gabriel Araujo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Como siempre, un gran abrazo. Igualmente, buenas noches, hasta pronto.